Ok. Hola a todos. Hoy vamos a aprender sobre el imperativo. El imperativo es un tiempo verbal que utilizamos para dar órdenes. So it's a verb tense we use to give orders. You already know this. I will not waste a lot of time talking about how to conjugate this. So here you have how to make the imperative positive with regular verbs. And here you have how to make the imperative negative with regular verbs. And yes, you will need a subjunctive. So pause it, learn it, make a quick Google search and get through it. Pero este video es especial porque no voy a estar sola. Tengo la ayuda de mi amiga Itziar. Es un privilegio. Así que estamos en Londres. Vamos a enseñaros el imperativo en Londres. How cool is that? Let's go. Abre la puerta. Espera a que se enfríe. Itziar, cierra el bolso para que no te roben nada. Marina, no andes tan rápido. No andes tú tan despacio. Barbaridad, o sea, me pongo mal. Entonces no puedes comer macarrones. Como macarrones sin gluten. Y tres. Itziar, no hagas ruido, que hay una ardilla. Al lado de mi piso había un montón todas las mañanas. Una vez que salto. Ay, por favor. Ay, por favor, Itziar. Qué guapa. Pero... ¿tú crees? A mí no me atacó un pibe. ¿Te atacó un pibe? Sí. Pero... ¿qué dices? Sale. Y yo le dije, si no quieres salir tía, conmigo... ¡Tía, cállate! Me gusta esa chica. No, no mires. Mira ahí. Entra por el túnel. Sígueme. No, tú dices en Pisa. No, tía, otra. En la ciudad de Roma. Dale un beso. Uy. Espérame. Marina, cómpramelo. ¿Cuál? El azul. No, pero róbamelo mejor. El blanco. ¿Eh? ¿Me lo robas? ¿Me lo robas? Róbame. Ven. Siéntate. No bebas. Bébetelo. ¿Quieres para tus vídeos? No sé, igual sí, igual no. Puedes decir, córtalo fino. Corta el limón en rodajas muy finas. Más finas. Good game. Entonces, echa el limón en la cazuela. Rapidito. Bravo. Itziar, envuelve el regalo. Voy. Qué arte. ¿Qué puta pizza más triste? ¿Eh? ¿Qué pizza más triste? ¿Por? Porque no tiene nada que ver con lo de la foto. Bueno, es que la vida es así. Una decepción. Ok, hasta aquí el vídeo de esta semana. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Si no has aprendido nada, bueno, al menos te hemos entretenido. Espero. ¿Tienes algo que decir, Itziar? Respétalo. ¿A quién? Ok, hasta la semana que viene. ¡Chao! Haz el wink conmigo, haz el wink. ¿Qué wink? Así es así. Una, dos y tres.